Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo video. Hoy les traigo un bug de XP. Este sería el código. Como siempre les recomiendo jugar partida privada. Y una vez dentro del mapa lo que tenemos que hacer es irnos acá en ajuste y le damos en iniciar. Y ahora lo que tenemos que hacer es lastimosamente esperar 10 minutos. Así que yo voy a poner por acá un contador y vuelvo cuando esto finalice. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos detrás del cartel que dice mini poción y luz. Que era este y este que no sé por qué no me aparece. Pero bueno, lo que tenemos que hacer es construir acá 7 suelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después de esto tenemos que hacer ahora 8 rampas de, perdón, 7 rampas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Después de esto tenemos que hacer ahora una rampa pero hacia abajo. Y como ven acá en el medio va a haber un botón de XP. Lo presionamos y ahora tenemos que hacer es presionar todas estas estrellas. Este es el primero. Ahí está. Acá no vamos a ganar mucha XP, pero va a ser infinita. Así que va a rentar para después. Ok, y una vez que presionamos todo esto, volvemos acá y le damos a este botón para regresar. Lo siguiente que tenemos que hacer, gente, es volver a la rampa que hicimos y construir 7 suelos. Este va a ser el primero, luego a la izquierda lo siguiente. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora tengo que hacer acá rampa hacia abajo. 4, 1, 2, 3 y 4. Y luego tengo que hacer 4 suelos. 1, 2, 3 y 4. Y acá en el medio vamos a tener otro botón secreto como pueden ver. Ok, ahora lo que vamos a hacer es tirarnos por acá para volver acá a esta zona. Lo siguiente que tenemos que hacer es, gente, irnos detrás de este cartel que es el de fuego y hielo, ¿no? O lo que sea. Tenemos que hacia la derecha. Bueno, acá a la izquierda, pero es ahora a la derecha. De paso, yo agarré acá un gancho para poder irnos más rápido en todas las zonas. Ok, volvemos acá. Lo que tenemos que hacer es construir 5 suelos. 1, 2, 3, 4 y 5 suelos. Luego, lo siguiente que tenemos que hacer es 6 rampas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora lo que tenemos que hacer es construir un suelo y acá hacia la izquierda vamos a poner 6 suelos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y como pueden ver acá va a haber otro botón secreto. Ok, y nos va a llevar a esta zona que tenemos que hacer parkour. Que la verdad que, si no me equivoco, si fallan, creo que chau, ¿no? Ya no van a poder regresar acá. O creo que sí. Hay que ver. Uf, casi me caí. Bueno, ahí está ya. Y bueno, y una vez que ya agarraron esto, pues se pueden ya agarrar y tirar por acá y no pasa nada. Lo siguiente que tenemos que hacer es, como ven, de vuelta regresar a esta estructura donde estaba este botón. Pero acá a la derecha tenemos que hacer 3 rampas, pero hacia abajo. 2 y 3. Y ahora 12 suelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. Y como siempre, acá va a haber otro botón. Ahora lo que tenemos que hacer es irnos atrás de esto. Entre la O y la C tenemos que construir 8 rampas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora un suelo y acá a la derecha tenemos que hacer de vuelta 8 rampas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahora otro piso y ahora a la izquierda tengo que hacer 2 rampas y como pueden ver acá va a haber un botón que tienen que presionarlo. Ok, y una vez que lo presionan ya se pueden tirar de vuelta y vamos al siguiente paso. Lo siguiente que tenemos que hacer es ir acá a la izquierda del vestuario. Tenemos que construir, como ven, 7 suelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Luego a la derecha 3 suelos. 1, 2 y 3. Y luego a la izquierda 6 suelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, y luego a la derecha 3 suelos. 1, 2 y 3. Y al poner un suelo acá a la derecha, acá van a tener un botón como pueden apreciar. Lo siguiente que tenemos que hacer es irnos en este cartel, como pueden ver, pero acá hacia la derecha. Y tenemos que construir 7 suelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Ahora tenemos que irnos acá a la izquierda 6 suelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y la derecha 5 rampas. 1, 2, 3, 4
y 5. Hago un breve corte por acá para decirles que no presionen este botón porque va a ser el último botón. Así que nada, sigamos con el video. Como pueden ver, acá van a ver otro botón. Ok, este botón, ahora que me acuerdo, no había que presionarlo, así que voy a darle en regresar. Ese botón se presiona luego, así que lo que voy a hacer es volver. Ok, acuérdense, gente, de no presionar ese botón, porque como pueden ver, a mí ya no me aparece. Lo que tienen que hacer ahora es construir 10 suelos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y luego a la izquierda tenemos que construir 5 rampas. Hacia abajo, perdón, hacia abajo. 1, 2, 3, 4 y 5. Y una vez que llegamos acá tenemos que hacer 5 suelos. 1, 2, 3, 4 y 5 suelos. Y como pueden ver, acá va a haber otro botón. Y ahora sí podemos regresar y irnos de vuelta a... ¿Dónde era? Acá. Acá tenemos que volver. Ahora sí ya podemos regresar acá. Y pueden presionar ese botón que yo agarré y presioné sin querer. Ahora sí te pueden venir acá y presionar. Pero como ven, a mí ya no me aparece. Así que mucho cuidado de no agarrar y presionar. Ok, luego de que presionaron ahí, como pudieron apreciar, había como colchonetas. Entonces ahí se quedan ustedes AFK y ya van a estar ganando muchísima más experiencia. Y una vez que ya no reciben, pues ya pueden agarrar y abandonar. Así que nada, gente, espero que este video les haya gustado. Y como siempre, código PSPI en la tienda del Fortnite. Y nada, gente, nos vemos.